gustaría agradecer a la cooperativa, a San Vicente de Mogón y a su presidente, a Pepe Gilabert, al resto de miembros del Consejo Rector, pues la acogida que han tenido y la disposición siempre para, bueno, trabajar de la mano de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. La verdad es que como delegada no puedo estar más contenta. Uno cuando acepta, bueno, pues formar parte de un equipo que quiere trabajar por, en este caso, por la provincia de Jaén, y empieza a ver cómo proyectos, bueno, pues al final se convierten en realidades, como es la inversión que se ha ejecutado en esta cooperativa, pues se siente, no se puede sentir más satisfecha. Eso por un lado. Por otro lado, como bien sabéis, pues soy villacarrillense y que vengan inversiones a mi pueblo, pues también me llena de orgullo. Y estamos hablando de realidades, no estamos hablando de proyectos ni de papeles, estamos hablando de realidades que lo que van a hacer es mejorar los servicios que tiene este municipio, mejorar también la calidad de vida de los habitantes de en este caso de Villacarrillo y también, por supuesto, de Mogón y del entorno, y dar un servicio también de calidad, pues, a todos los agricultores que en este caso son socios de la cooperativa. Que además, eso lo podrá decir el presidente, pero unos números que bueno, solo arrojan lectura positiva, porque estamos hablando de una cooperativa que en los últimos 10 años va consolidando su producción de aceite, y además lo va haciendo desde un punto de vista de buscar la máxima calidad, la calidad diferenciada. Ellos son pioneros, yo diría que son de los primeros, por no decir los primeros, en la provincia de Jaén y en el sector oleícola, que apostaron por los aceites tempranos, por los aceites de calidad. Y esta apuesta les está dando unos resultados que están a la vista, unos resultados, y además con los que no se conforman, sino que quieren seguir creciendo, quieren seguir haciendo inversiones. En este caso, bueno, pues en el año 2018 presentaron un proyecto a la convocatoria de subvenciones de modernización y transformación de industria agroalimentaria de la Consejería, un proyecto por un montante de casi 1,5 millones de euros, que obtuvo puntuación suficiente para ser beneficiario de una subvención y un apoyo por parte de la Consejería de más de 400.000 euros, que bueno, hoy ha visto su realidad, o sea, hoy vamos a poder comprobar pues cómo van esas obras, que ya están en un estado de ejecución muy avanzada y que van a suponer mejoras en todo el proceso de elaboración, no solo de elaboración de aceite, sino de tratamiento integral de lo que es la aceituna, desde el punto de vista de obtención del aceite y también de aprovechamiento de los subproductos que se obtienen de esta aceituna. Como no, siguen siendo pioneros apostando también ahora por el compostaje con esta nueva planta que van a realizar, y desde la Consejería nosotros seguimos comprometidos con ellos, seguimos mostrando el apoyo al sector, un sector que cada vez es más responsable, que cada vez ofrece mejores productos al mercado, y que también lo hace desde un punto de vista de compromiso social y compromiso medioambiental. El ejemplo es la cooperativa San Vicente de Mogón, y yo desde aquí de verdad expresar ese agradecimiento por esa apuesta decidida de este Consejo Rector, de su presidente y de todos los agricultores, que desde que la aceituna está en la planta, en el olivo, la cuidan y la miman para obtener los mejores aceites. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, dar la bienvenida a la delegada, nuestra delegada Soledad Aranda, a nuestro alcalde Paco Miralle y al resto de corporación municipal. Bueno, pues estas obras siguen en la senda de crecimiento de la cooperativa, de crecimiento. Básicamente, pues lo que estamos con estas obras pretendiendo es la valorización de los subproductos, el hueso de la aceituna en concreto, con la nave de hueso, para poder secarlo y envasarlo para sacar mayor valor. Bueno, en el tema de envasado, es la obra quizás más de más envergadura, la nueva nave de envasado, gracias a ese crecimiento que vamos teniendo, lo mismo para aumentar ese valor añadido al producto excelente, al producto, a estos aceites tempranos en el tema del envasado.
Y la tercera acción principal, que bueno, está pendiente de ejecutar por temas de permisos de medio ambiente, pues es la planta de compostaje, trabajando, como venimos diciendo en los últimos años, en economía circular, ¿no? En coger los subproductos que genera la multuración de la aceituna y hacer nuestro propio abono natural y devolverlo al campo. Entonces, bueno, en la senda, como he dicho, de crecimiento, también hay que decir que en los últimos años estamos teniendo un crecimiento en producción, en número de socios, y ahondando, y como bien ha dicho nuestra delegada, y preparando nuevos proyectos. Anticipo ya hoy, desde aquí, creo que es la primera vez que lo digo, que estamos trabajando ya en elaborar un plan de sostenibilidad. Eso de lo que tanto se habla hoy y que, en mi opinión, se hace poco, bueno, nosotros vamos a elaborar ese plan, estamos en ello, con una serie de actuaciones y de proyectos que iremos viendo y, en su caso, si nuestros socios lo tienen a bien, aprobando y ejecutando en los próximos años. Sabéis que estamos en un periodo, bueno, que hay unos fondos europeos que van en ese sentido, la política va ahí, en lo sostenible, en lo verde, bien entendido, y bueno, nosotros tenemos muchos campos en los que seguir trabajando en ese proyecto de diferenciación, que al final es el que queremos y el que estamos ejecutando, para darle valor y rentabilidad a nuestro olivar tradicional, al de toda la vida. Creemos que hay un potencial muy importante, que nuestros olivares no son susceptibles de reconvertir, la mayoría de los casos, por orografía, por tamaño de explotación, y que hay otros medios para ponerlo, para que sea rentable, ¿no? Para que nuestros agricultores puedan vivir aquí. Y ese es el proyecto de San Vicente. Muy buenos días. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer la visita hoy de nuestra delegada de Agricultura, la visita a una de nuestras cuatro cooperativas de nuestro municipio, mejor dicho, a una de las cuatro cooperativas de su municipio, de Villacarrillo, esta cooperativa como es la de San Vicente de Mogón. Y felicitar a su presidente por esas iniciativas y ser pionero dentro del mundo del olivar. La cooperativa de San Vicente sabido por todos que apuesta por ese olivar tradicional, favoreciendo a esos pequeños agricultores que forman esta gran cooperativa. Y destacar, como no puede ser de otra manera, la apuesta en este caso del Gobierno de la Junta de Andalucía, de la mano de la Consejería y de la Delegación de Agricultura, en potenciar y desarrollar proyectos tan importantes y novedosos como los que esta cooperativa pues va a ser pionero en algunos de ellos. Desde aquí, pues, como trasladar a todo el Consejo Rector, representado por su presidente, esa gran iniciativa que tiene siempre por potenciar nuestro principal motor en nuestro municipio, como es la agricultura. Habitual entre el equipo de gobierno, liderado en este caso por su alcalde y esta consejería, en este caso la Consejería de Turismo, tener una relación muy fluida en pro de los intereses de este municipio. Desde la consejería entendemos que Villacarrillo es crucial para fomentar este turismo de excelencia y de calidad por el cual trabajamos desde esta consejería y desde la Junta de Andalucía. Tenemos en marcha muchos proyectos, tenemos buenas iniciativas, siempre tengo que decir que son muy bien acogidas por el equipo de gobierno, en concreto también por el área de turismo,
que hace un trabajo excelente trabajando por nuestra provincia y por su comarca. En concreto, van a poner en valor una subvención que han obtenido hace muy poco, una subvención dirigida a las nuevas tecnologías, dirigida a potenciar los recursos turísticos a través de los medios más modernos que nos ofrece, en este caso, la inclusión de nuevas tecnologías, y es muy buena, muy bien aprovechado. Estamos hablando de una línea en concurrencia competitiva, por lo tanto, la verdad es que eso dice mucho del equipo de gobierno que hay detrás y que va a ser muy bien aprovechada. Los vamos a acompañar no simplemente desde la consecución de esta línea, sino hasta la justificación, que es verdaderamente cuando termina este proceso de régimen competitivo. También hemos estado hablando, como no puede ser de otra manera, de poner en valor ese corpus que la verdad es que hace que luzca tanto Villacarrillo, de poner en valor este municipio con el potencial turístico que tiene en su comarca y con lo que representa en la provincia de Jaén. Y tenemos abiertos muchísimos frentes, que es lo que me gusta a mí y que lo que le gusta en este caso también al alcalde, para trabajar en positivo por lo que significa Villacarrillo. Bueno, en primer lugar, pues agradecer la visita de la delegada de turismo a nuestro municipio, a Villacarrillo, a su pueblo, y sobre todo también agradecer el trabajo en conjunto que se realiza desde la delegación de turismo. Ese trabajo conjunto que da su fruto como ese proyecto al cual Villacarrillo ha cedido por concurrencia competitiva y el cual convertirá a nuestro municipio en referente no solamente a nivel comarcal, sino también a nivel provincial. Son muchos los proyectos que se están trabajando de manera conjunta, con reuniones frecuentes y periódicas de trabajo, las cuales en poco tiempo irán dando su fruto. Una de las cuestiones y de los aspectos muy importantes que tiene nuestro municipio, el cual se ha tratado también, es nuestro corpus, para ponerlo en valor, el cual pronto, en poco plazo de tiempo, pues verá esa luz. Desde aquí, como siempre, agradecer esa cercanía, esa simpatía con nuestro municipio y con su municipio de la delegada, en este caso también, que es Villacarrillo, y abrirle siempre los brazos para seguir trabajando juntos por el bien y en pro de nuestros vecinos de Villacarrillo y su anejo. Nosotros agradecer a vosotros, que es verdad que por segundo año consecutivo pues lo habéis hecho, y es verdad porque se agradece que os acordéis el segundo año de nosotros y lo volváis a hacer. Que para nosotros para nada es una cantidad que pequeña, que 350 euros para nosotros es mucho dinero, eso. Sí. Y son 350 personas el cuánto que han llegado, esa colaboración que es muy importante. La gente se muy contentos, mucho, porque bueno, lo hablábamos ahora, que no son solo los 350 euros, sino las 350 familias que han decidido colaborar y apoyarnos, que para nosotros esto significa mucho más, no solamente el dinero. Pues sí, porque hay muchos animales en la calle, muchas colonias de gatos las que hay que alimentar. Y bueno, y a todos los que podamos acoger y recoger de la calle, pues el dinero este nos va a venir muy bien para ello. Y no solo eso, créeme, sino lo que transmite cada familia cuando los ve ahí con su mascota, en su casa, desde su hogar, es que se le abren las puertas a todo el mundo. Y es concienciación de ver a los niños pequeños, cómo los abrazan, cómo los tratan como uno más de la familia, que para mí eso es súper importante también. Pues la verdad que muy bien, aunque ha sido en días festivos, con mucho frío, con la aceituna y demás, pero se ha dado bastante, bastante bien. De hecho, lo publicamos en la página de Facebook, uh-huh, agradeciendo a todo el mundo. Y para primavera tenemos planeada hacer otra más. Uh-huh. Bueno, mesecillo. Te puedo decir que esta cantidad se gasta solo en un animal recogido con una lesión, con una operación, o sea. Pero sí que es verdad que es un poquito de aquí, otro poquito de allí, y la gente va colaborando, otros donativos que nos dan a nivel particular, pues la verdad es que se agradece muy mucho. Uh-huh. Sí. Siempre. Y sobre todo, que lo decimos muchas veces, casas de acogida y un sitio donde podamos tener los animales que salen al momento, en los que si nosotros tenemos dos o tres perretes en casa y nos encontramos otro más, no tenemos dónde ubicarlo, dónde tenerlo, por lo menos de los dos o tres primeros días hasta que se estabiliza un poco. Pero vamos, que vamos pasito a pasito. 350 euros, que son 350 familias que han participado en esta campaña, que por segundo año consecutivo, con motivo del Día de San Antón,
pues se lanza desde la Concejalía de Cultura. Villa Mascota, y bueno, como sabemos, es un euro recaudado por Fotografía y Familia para la Asociación Villa Vida. Desde la Concejalía, dar las gracias a todas aquellas personas, a todas aquellas familias que han participado enviando su fotografía, porque en realidad es un acto de voluntad, es un acto de generosidad y de solidaridad con la, en este caso no con las personas, sino con los animales que lo necesitan enormemente, y pues un acto hacia ellas que colaboran tan activamente con estos animales. Pues sí, así es. Aquí tenemos, vamos, podemos dar fe de que es así. Yo quería aprovechar también para darle las gracias a Rocío y a Manolo, porque se han acordado de nosotros, porque para nosotros pues es muy importante esta colaboración, porque granito, pues al final se consigue un montón, así que agradeceros muchísimo y que bueno, que esto siga durando mucho tiempo más. ¿Qué pasa, Pepe? Buenas tardes, muy bien. Pues sí, hoy es la primera toma de contacto con las empresas de aquí de Villacarrillo. Y bueno, lo que pretendemos es darle un poco a conocer cómo va a ser este año la feria. La intención desde el Ayuntamiento de Villacarrillo es que este año ya se pueda hacer la feria allí. Y eso, pues la primera toma de contacto, porque nosotros estamos abiertos a cualquier iniciativa que ellos nos puedan dar. Evidentemente ellos tienen preferencia en nuestra feria, ojalá que llenemos la feria con gente del municipio, y bueno, a ver qué sale de esta reunión y para empezar ya a trabajar con todas las empresas que quieran estar con nosotros este año en el recinto ferial. Por supuesto, Pepe, es una obra que cuesta muchísimo dinero, ya llevamos años trabajando en este proyecto para que sea una realidad. Esto no es algo que el ayuntamiento haya querido hacer porque sí, sino esto es una necesidad, como te he dicho antes. Hemos tenido bastantes problemas ya en los últimos años para poder celebrar la feria donde se hacía habitualmente. Y bueno, más que nada también el tema de la seguridad, el tema de la electricidad y demás nos obliga a que estemos en este año, si Dios quiere, podamos estar ya en el recinto ferial nuevo. Muy buenas, Pepe, pues así es, lo que apostamos es por el comercio de Villacarrillo, por la hostelería de Villacarrillo, porque apuesten por este proyecto y porque salga una feria que repercuta en toda la provincia y que sea sonada. Asimismo, lo que pretendemos es que a través de su iniciativa, pues bueno, se pueda hacer algo pues que luzca, que merezca la pena y que haga que nuestra feria pues que crezca. Que sea grande. Sí, así es. Claro, la idea es, bueno, no solo hacer una feria al uso, sino que si se pueden pues aportar nuevas iniciativas, nuevos proyectos, algo que nunca se haya hecho y que podamos ver que es bueno para el municipio y para el grupo de hostelería, pues hacerlo.